Mall. Efectivamente, Caterina Santana, quien es experta en bienes raíces, viene a aclararnos muchas dudas que tiene nuestro público, incluso yo, porque me he dado cuenta, bienvenida, Caterina. Gracias. Me he dado cuenta que es tan difícil conseguir un lugar donde vivir que se ajuste a tus necesidades, a tu capacidad económica, y que después de esto tú descubras que fue un fraude. Es terrible, Caterina. Sí, de hecho, este tema es súper importante porque recientemente una compañía llamada Apartment Lease publicó un reporte en donde 5.2 millones de estadounidenses que alquilan han sido víctimas de estafa. Pero ese número es muy alto. Es muy alto. Entonces, aquí traemos algunas claves de cómo funciona y alertas que te van a ayudar a ver si hay algo raro en esa transacción. Básicamente, ¿en qué consiste una estafa? O sea, ¿cómo se da una estafa? Bueno, básicamente, las personas que hacen este tipo de estafa con propiedades de renta saben que es súper difícil conseguir un buen apartamento en un buen precio. Entonces, se aprovechan de esa necesidad que tienen las personas de buscar propiedades y que siempre dejamos todo por último momento, ¿no? Entonces, estamos apurados en buscar esa información. O sea, que básicamente, ¿qué es lo que hacen? Ponen la publicidad de un apartamento, ya sea que no existe, o de un listado que sí existe, pero te cambian la información de contacto. Entonces, en vez de contactar al dueño o al realtor, contactas al estafador y aparecen diferentes páginas web con diferente información o también propiedades que ya estaban alquiladas. Esto es lo que son los listados ficticios, ¿no? Exactamente. Okay. Eso es como funciona. Ahora, las banderas rojas, ¿no? Esas alertas que son las que nos indican que algo está raro y que tenemos que ser súper cautelosos. Okay. Básicamente, lo primero que tienen que hacer es ver con quién están llevando el contacto. O sea, si están hablando con el dueño de la propiedad o si están conversando con una compañía. Entonces, tienen que fijarse cómo es el email, quién es la persona, quién es la información de contacto. Además de esto, es súper importante que puedan revisar en los récords públicos quién es el nombre de la propiedad. Exacto. Para esto, pueden entrar en la página de miamidade.gov. Muy importante. Ahí colocan la dirección de la propiedad y van a ver quién es el dueño. Entonces, viendo quién es el dueño, se aseguran que el contrato de arrendamiento que vayan a firmar esté bajo ese mismo dueño y, más importante aún, que el pago que van a realizar esté bajo ese mismo nombre. Claro, esa herramienta es muy importante porque me imagino que hay muchas personas que tratan de hacer un contrato de alquiler desde el extranjero. O sea, que están preparándose para venir a vivir aquí y entonces no tienen forma de defenderse. O de ver la propiedad. Entonces, en ese caso, tenemos que ver el contrato, quién es el nombre. Adicionalmente a esto, ver que la propiedad exista, porque muchas veces te alquilan propiedades que ni siquiera existen o te dan la información incompleta, no te dan el número de la unidad, entonces no sabes realmente qué es lo que estás alquilando. Y una de las alertas más importantes, cuando eso que dice muy bueno para ser verdad, ¿no? Cuando vemos un listado en un superprecio que, wow, es una ganga que no podemos dejar pasar, que incluye todas las amenidades, todos los servicios, realmente ahí puede ser que haya malo, o sea, algo malo. Los estafadores utilizan ese tipo de propiedades tan buenas como para crear esa necesidad de urgencia, ¿no? ¿Y cómo utilizamos la Comisión Federal de Comercio? Eso es para reportar el caso de que ya haya sido víctima de una estafa. Puedes entrar en la página web de ellos, también hacer un reporte con la policía y puedes... Yo creo que a este punto lo más importante tal vez sería saber cómo prevenir que esto suceda. Cómo tú, como una persona que tal vez estás angustiada porque te están pidiendo el lugar donde estás viviendo ahora, tienes que mudarte con mucha rapidez. A veces puedes obviar algunos puntos importantes. ¿Qué es los tres puntos más importantes que debe tomar en cuenta alguien que quiera alquilar una nueva propiedad? Primero, no alquilar sin ver la propiedad. Vean, estén ahí físicamente y sepan que la propiedad existe. Verifiquen quién es el dueño a través de la página del condado de ellos. O sea, no den dinero si no es el dueño de la propiedad o en el caso de que estén trabajando con un realtor, a la compañía de escrow, o sea, a la cuenta de fideicomiso de la compañía del realtor. Y adicionalmente a eso, no manden dinero en efectivo. O sea, no manden dinero ni por tarjetas de prepago, ni por Western Union o por MoneyGram. Esos son estafas y nunca mandar dinero afuera de los Estados Unidos, porque de hecho, por ley, los dueños de la Florida tienen que tener cuentas en la Florida para poder mantener el depósito. O sea, nunca dinero ni a Londres, ni a Nigeria, ni nada de eso. Claro que sí. Y prevenir es mejor que lamentar. Así es. Así que tienen que hacerle caso a Caterina. Si tienen alguna duda, comuníquense con ella, porque de esa manera se las puede aclarar directamente. Gracias, Caterina, por haber estado con nosotros. Continúen con más en Luz Café. ¡Qué buena información!